¿Cómo funciona un sensor de flujo de hilo caliente? Bueno, esto es parte de todo el historial y de toda la revisión de sensores que hace Carlos en el curso de inyección. Hoy sacamos ese extracto para que tú puedas ver cómo funciona y sobre todo cómo poder diagnosticarlo. Parte del curso de inyección de más de 200 vídeos que tenemos en Automotriz en Video, aquí te dejo con el extracto de la clase. Vamos a trabajar ahora con el medidor de flujo. Y aquí, ¿qué tenemos en el medidor de flujo? Bueno, tenemos el hilo caliente. ¿Y qué es el hilo caliente? Bueno, es un hilito de platino que está dispuesto de manera de que cuando el aire pase enfrente de ese hilo, va a incidir el aire en el hilo. Quiere decir que el flujo de aire empieza a pasar enfrente. ¿Y qué se va a topar? Se va a topar con el hilo caliente. Entonces, por acá, si el hilo es caliente, y ya estamos hablando de hilo caliente, significa que cuando el aire pase lo va a enfriar, muy importante. Entonces es un elemento de platino que se va a enfriar. Entonces, ¿qué es lo que hace el circuitito? El circuitito va a mantener a este hilo caliente aproximadamente a unos 100 grados. Hay 100, 180 grados, dependiendo de los sistemas. Vamos a tener unos 100 grados, estos 100 grados Celsius, y se mantiene estable en 100 grados Celsius. El circuito está preparado para que este hilo caliente se mantenga a esa temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que aquí vamos a tener ese famoso hilo caliente. Ahí está el hilito. En vez de este resistor, ¿verdad? Este resistor no existe. Sino que aquí vamos a tener este hilo caliente. Esto pasa a ser parte entonces del puente Wheatstone. Claro que sí, aquí ya es parte del puente Wheatstone. Aquí estamos armando nosotros nuestro sensor. Vamos a dejar un momento este termistor, que ahorita les voy a explicar para qué funciona, pero vamos a dejarlo a un lado. Entonces, aquí tiene que existir una corriente que sea suficiente. Bueno, por aquí tiene que viajar una corriente para este lado, entonces este puente de resistencias va a ser suficiente para que este hilo caliente o este elemento de platino se mantenga a 100 grados. Como les digo, 100 grados, pero hay algunos que trabajan en 180 o 200 grados. De hecho, en las primeras generaciones, les comento esto porque es importante recordarlo, en las primeras generaciones de hilo caliente, cuando se pone el contacto, se pone en un instante se pone rojo, al rojo vivo, ¿verdad? Se pone a máxima potencia para limpiarlo, por si existe alguna adherencia, algo que aceite que pasó por ahí o algo que tuvo que ver con suciedad en el hilo. Se pone, digo aceite porque a veces tenemos ahí válvulas PCV que nos devuelven ahí un poquito de vapores, y a veces esto se ensucia un poquito. Entonces, por unos segundos se pone al rojo vivo y se limpia. Ese es uno de los detalles que tenían los hilos calientes en la primera generación. Entonces, ahora tenemos un hilo caliente que está a 100 grados Celsius. Ahí está equilibrado. Ahí nos equilibramos con el puente. El puente Wheatstone está equilibrado cuando eso pasa. Pero, ¿qué sucede? Nosotros arrancamos el vehículo y comienza a fluir el aire. El aire enfría el hilo. Claro, está enfrente al aire, ¿verdad? Como está de frente al aire, el aire va a pasar y lo va a enfriar. Estos dispositivos tienen una característica muy interesante, que cuando se conectan, tenemos un elemento de platino. Cuando lo conectamos,
le ponemos más y menos. En este momento su resistencia es muy baja. ¿Qué significa eso? Bueno, resistencia baja. ¿Resistencia de cuánto? Bueno, pensemos una resistencia como en los sensores de oxígeno, que tenemos 6 ohmios o 16 ohmios o 3 ohmios. Pensemos, por ejemplo, en unos 3 ohmios. En el momento que le aplicamos tensión a esto, esos 3 ohmios están presentes, pero comienza a calentarse. Y se comienza a calentar y calentar y calentar y calentar y calentar. Entonces, cuando él se calienta, este valor comienza a subir. Este valor comienza a subir. Esto es como un filamento. Recordemos los filamentos de los bombillos. Cuando el bombillo está frío, tiene un valor resistivo. Cuando empieza a calentarse el bombillo, aumenta ese valor resistivo. ¿Qué quiere decir? Cuando aumenta ese valor resistivo, que la corriente baja. Si aumenta la resistencia, la corriente baja. Muy bien, pero entonces volvamos a nuestro sensor. Nuestro sensor ahorita tiene 100 grados y está equilibrado. Entonces quiere decir que el valor de corriente aquí es suficiente para mantener mi puente equilibrado. Pero ¿qué sucede? Cuando pasa el aire, enfría el elemento de platino. Cuando enfriamos el elemento de platino, esta resistencia que estaba en un valor alto, porque ya está caliente, se baja. Cuando ese valor se baja, hay un desequilibrio en el puente. Entonces, se necesita aplicar, porque aquí tenemos un operacional, se necesita aplicar más corriente al circuito. ¿Para qué? Para estabilizarlo y seguirlo manteniendo caliente. Entonces, se requiere ahora de más corriente. Claro, si analizamos aquí, en este punto, el puente Wheatstone, en este punto y este punto, va a haber un desequilibrio de voltaje. ¿Por qué desequilibrio de voltaje? Porque ahora ocupamos más corriente. Cuando ocupemos más corriente, por supuesto que el voltaje aquí va a subir. Existe un desequilibrio entre este punto y este punto, el voltaje va a subir. Ese desequilibrio de voltaje es lo que nos va a enviar la señal de salida. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el medidor de flujo de aire de hilo caliente está midiendo directamente el aire, ¿verdad? Porque lo está midiendo directamente en el punto, el aire está enfriando el elemento de platino, el elemento de platino se enfría, donde se enfría baja su resistencia, donde se baja su resistencia, por supuesto que en el puente Wheatstone se aumenta el voltaje. Esto es la famosa señal que vamos a tener en un medidor de flujo de aire. Vamos a tener una señal de voltaje creciente mientras el aire esté pasando. O sea, quiere decir que si aquí tenemos, por ejemplo, un voltio, por aquí vamos a tener valores de 3, 4 voltios. 3, 4 voltios, dependiendo. Y hasta puede subir un poco más. Y aquí tenemos también un termistor. Estábamos hablando ahora de que tenemos un termistor. ¿Pero para qué un termistor? Muy bien, el termistor lo vamos a poner en este lado del puente. Este va a ser el termistor. Entonces, vean qué interesante, porque aquí estaríamos ya ajustando, vamos a decirlo así, la parte izquierda del puente. ¿Ajustándolo a qué? Ajustándolo a la temperatura del ambiente. Entonces, esto es muy importante porque estos medidores de flujo, a partir de este termistor, corrigen, tienen un factor de corrección con la temperatura, porque la temperatura del aire también es muy importante medirla, ya que depende de la temperatura, así va a ser la densidad del aire, y recordemos que la densidad es masa entre volumen, entonces depende de la temperatura, así va a ser la densidad del aire. Entonces hay un factor de corrección ahí inmediatamente que nos va a ayudar. Sobre todo, bueno, va a ayudar a la computadora a que haga una medida mucho más exacta del aire que está entrando al motor. Entonces, para esto sirve ese termistor. Ese termistor sirve como un factor de corrección para la temperatura. Inmediatamente está dispuesto en el medidor de flujo, entonces ya el medidor de flujo tiene compensación por temperatura.
Esto es muy importante para, como les comento, hacer una medida muy exacta de la masa de aire que está entrando al motor. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta información tan valiosa que espero te sea muy útil para hacer diagnósticos en tu taller. Por cierto, quiero invitarte a la clase online en donde ponemos en práctica todos estos principios y en donde diagnosticamos un Skoda Fabia, un vehículo bastante particular que tenía prácticamente un año de estar varado con un problema que varios mecánicos no le llegaban. Y ya ves cómo dominando los principios es muy sencillo. Te invito a la clase online con este caso de diagnóstico en el cual vas a aprender muchísimo. Es totalmente gratis y solo te registras en el enlace o en el botón. Así es que nos vemos en la clase online.